Hola amigos de Muñeque Fan, yo soy Guadalupe Martínez Huerta, Over el Muñeco. El día de hoy te voy a hablar acerca de la necesidad de amar y ser amados. ¿Desde dónde nos viene toda esta necesidad o esta dinámica? Sería la palabra que creo más acercaría a lo que vamos a hablar el día de hoy. Desde nuestra infancia, desde que nacemos, el niño, para sentirse menos amenazado, tiende a sonreír y a ser más agradable ante los ojos de esos dos manos o de esos dos seres gigantes que, según el psicoanálisis, le atemorizan, ¿no? Dorothy Bloch habla bastante de esto, ¿no? De ese temor del infante a ser asesinado, ese temor al infanticidio del pequeño, ¿no? Que va con él al verse indefenso y tan disparejo, en proporciones físicas. Aunque esto es demasiado técnico, en realidad, para lo que tal vez requieras saber acerca, o requieras escuchar el día de hoy acerca de por qué, a pesar de todas las circunstancias que llegamos a vivir en la vida, hay un momento en que la mayoría de los seres humanos requerimos sentirnos propiedad de algo, de alguien, y que ese alguien nos pertenezca, ¿sí? Cuando somos pequeños, repito, pues le pertenecemos a papá y a mamá. Es muy importante desde la infancia llevar un sano amor, una sana relación con ambos progenitores, porque de ahí se va construyendo también la forma en que vamos a ser amados y la forma en que vamos a amar en nuestra etapa adulta. Ok, oye muñeco, entonces si yo decido estar en soledad, estoy en contra de la naturaleza, es lo que necesitas, es lo que te respondería. Y como es lo que necesito, pues es lo que vives y como tal, y como es decisión, lo disfrutas. Hay quien dice que si no nos enamoramos, si no estamos en pareja, la especie humana se terminaría. Pero entonces, ¿qué pasa con las parejas o parentales, es decir, todas las parejas del mismo sexo, que muchas de ellas no procrean y no por eso dejan de amarse, o su amor tiene menos valor que el amor de una pareja heterosexual o una pareja dentro de la heteronorma? ¿Cómo te das cuenta que estás enamorado? Pues simple y sencillamente porque te encuentras con la persona. Y en el momento donde nada te da miedo, en el momento en que sientes una tranquilidad, un gozo y un placer de estar, y el tiempo pareciera que no corre. Así como cuando somos niños, que podemos pasar horas, horas y horas jugando con algo que nos es grato y nos llena de satisfacción. Por eso el niño, para él todo es una sorpresa, porque vive sin pensar más que en el aquí y en el ahora. Los adultos nos complicamos más en el terreno del amor porque estamos analizando mucho, y donde entra demasiado análisis hay parálisis de emociones. Un amor demasiado intelectualizado llega un momento en que llega a perder esa naturaleza, esa naturalidad de la espontaneidad, perdón, esa fragancia de la sorpresa, de la endorfina, de sentirte vivo, de sentirte lleno y pleno, sin inseguridades, donde la permanencia objetal que tú has tenido desde niño, que papá y mamá jamás se van a ir a pesar de que no los veas, allí existen, o incluso aunque hayan muerto, sabes, se queda dentro de ti instalado que existieron y que estuvieron contigo. Igual, La pareja, aunque no esté en ese momento contigo el ser amado, sabes que donde está en ese momento está para ti y contigo a pesar de la distancia, ¿no? A pesar de esos momentos en los que todas las parejas tienen que cubrir su espacio individual, llámale sus labores, llámale sus diversiones, sus ratos de esparcimiento, sus momentos con los amigos o momentos con su familia, los momentos para sí mismo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo ya una unidad
y que a la vez en esa unidad somos completamente independientes, sin embargo, perdón, nos complementamos. Oye, todo se me está atorando, ¿verdad? Oh, ok, ya va quedando esto, muñeco. Entonces, ¿por qué a veces se sufre tanto en el amor? Muchas veces es porque deseamos moldear a la persona acorde a nuestra necesidad personal, a nuestro carácter. Cuando conocemos al ser amado, te das cuenta inmediatamente que es la persona que es para ti por esa química que hay. Sin embargo, al paso del tiempo, vamos corrompiendo esta relación, esta dualidad, al querer colonizar al otro y hacer lo que sea tal como nosotros queremos o necesitamos, sin tomar en cuenta que esas individualidades son las que nos unen, las que nos llegan a unir aquí, a complementar. Y es ahí donde puede haber un deterioro en la relación, que si no se llega a hablar, si no se tiene la fuerza y el coraje para hablar esas pequeñas diferencias, esos silencios se van convirtiendo en muros, los muros se van convirtiendo en paredes enormes que llegan a separar a esta relación y a truncarla. Sin embargo, en una relación no es necesario que uno de los dos luche por ambos. En una relación dual, en una relación de pareja, entiéndase, pareja par, dos, aunque existen diversas formas de amar al día de hoy, pero me estoy refiriendo al amor de pareja, es algo que entre ambos se construye. Cada uno trae a la relación sus cualidades, sus carencias y también todas las cosas que poseen, sus propiedades, ¿no? Todo lo que hay dentro de su ser integral lo aporta a la relación. También trae esas carencias que requieren ser llenadas por sí mismo primero y complementadas con el ser amado. Qué complicado me lo estás poniendo, muñeco. Sí. El amor es muy sencillo cuando tú simplemente te dejas fluir y te permites recibir el amor como viene y darlo de manera espontánea, como te nace. Sin embargo, muchas relaciones fracasan y llegan no llegan a buen puerto ni a buen término y llegan a terminar de una manera muy tormentosa. Y le llamo fracaso porque se rompe un plan de vida, un proyecto de vida. Sin embargo, si lo vemos de una manera positiva, esas dos personas se llegan a conocer por dos razones. O es una lección que te va a dar la persona, o es algo que la persona va a aprender de ti. Y cuando esta relación ha terminado, entonces, si lo vemos de esta manera, ya no es un fracaso, sino es un aprendizaje. ¿Y por qué, muñeco, si es tan terriblemente desastroso y doloroso la ruptura amorosa con la pareja? Porque todos en algún momento de la vida deseamos ser amados y amar, o amar y ser amados. La respuesta es muy sencilla, porque mientras dure el amor es extraordinariamente maravilloso. Así que no te limites y abre tu corazón. En la manera en que te permitas fluir, fluirán hacia ti también las emociones, las experiencias y las vivencias dentro de esta dinámica afectiva y verás lo extraordinario que es amar y ser amado. Te mando un muñeque abrazo. Llénate por lo pronto, si no tienes a alguien en tu vida, de amor propio, de dignidad de ti mismo y disfrútate y gózate tal cual eres. Crece y ser mejor persona para ti, porque siendo mejor persona para ti mismo, seguramente también la persona que se llegue a identificar contigo, esté en el mismo nivel de vibración que en la que tú te encuentras. Nos vemos en la próxima cápsula. Te mando un muñeque abrazo. Recuerda que te quiero y a ti te amo. Y ánimo.
No dejes de amar. El mundo lo necesita y necesita de tu amor.